showed us life, he showed the way, he was alive. Follow me, he's calling, for today is the day. Follow me, he's calling, there is no other way. There is no other way.
soy mexicano, aunque soy secretario general de la Asociación Española de Cine Científico, porque siempre me he creído que la ED española no es porque sea de España, sino es por el idioma español, aunque en los últimos meses trabajamos también con Portugal y Brasil, que nos reivindican y nos dicen. Por lo tanto, nuestra vocación es iberoamericana. Con esto le dejamos paso a Tony Salcedo para que haga un resumen, una conclusión de lo que fue la Bienal, y le pido a la vicepresidenta que continúe aquí.
inteligencia es una suma de habilidades cognitivas, como la atención, la comprensión y las funciones ejecutivas. Si estas se estimulan y coordinan, seremos geniales. Vivimos en un planeta viejo, que a lo largo de millones de años ha ido transformándose, y sigue haciéndolo. Y es que lo que asume en la superficie es solo una pequeña parte de lo que esconde. A lo largo de 2000 años, filósofos, psicólogos y neurocientíficos han intentado, con sus propios medios y de manera independiente, resolver uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad: comprender la mente humana. Es un diagnóstico aumentado del 200 o 500% de los últimos 20 años. Cuando lo ponemos en números, es que ahora la UNCE, uno de cada 88 chicos nace dentro del espectro. Venezuela, México, Italia, España, y entre los siete acordaron otorgar los siguientes premios a las siguientes obras finalistas. El diploma Red Clara, sede remota Big Ronda Madrid, México 2016, al mejor contenido audiovisual otorgado por la sede iberoamericana remota Conciencia TV Cinemateca Nacional a los superpapás de la naturaleza de Carreillac Pascal, Francia. Se hace entrega del premio en la ciudad de Ronda. El trofeo IAMS Big Ronda 2016 a la mejor imagen se otorga la obra audiovisual El experimento de Venus Crepúsculo de Martin Roux, Francia, Noruega, Portugal. Se hace entrega también en la ciudad de Ronda. El trofeo Big Ronda Madrid México 2016 ciudad de Ronda a la mejor película valorada por el público. Se otorga la obra audiovisual Los últimos dragones de Oviedo, de Jorge Chachero y David Álvarez, España. Se hace entrega en la ciudad de Roma. El trofeo ASTIC de Eugenio Tutor, Big Ronda Madrid México 2016, al mejor trabajo producido o coproducido por una universidad, se otorga a la obra audiovisual La Sangre, de Eider Carlos Víctor, Fundación El Villar, España. No pudo estar en la ciudad de Ronda, tampoco ha podido venir aquí, pero nos manda unas palabras de agradecimiento que me gustaría darles con ustedes antes, después de ver.
Cuando paseamos por el campo o contemplamos una montaña, tenemos la sensación de que el paisaje que nos rodea es inmutable, que no cambia. Pero, ¿es realmente así? Vivimos en una arena de oro que a lo largo de millones de años ha ido transformándose y sigue haciéndolo. Y es que lo que asoma en la superficie es solo una pequeña parte de lo que esconde. Bajo nuestros pies hay una gran variedad de materiales geológicos, rocas, sedimentos, minerales. Su presencia, composición, características y disposición es lo que los geólogos estudian y su representación gráfica se conoce como mapa geológico. Informativa y de divulgación científica web. Se otorga el premio a la obra audiovisual Axol
Jiménez Candán, Chile. Se hace entrega del premio en la ciudad de Córdoba. Divulgación científica y tecnológica en formato audiovisual del documental científico Premio Hotel Maestranza. Se otorga el premio a la obra audiovisual El legado de las Rías Gallegas de Jorge Candán Illán, España, y cuyo trailer les invito a ver. Esta es una historia bajo el mar, de descubrir el esfuerzo de cada especie por reproducirse, por proteger su naturaleza y de superar los obstáculos que tienen su origen en tierra. Galicia es cada playa, cada especie que vive en su arena. Está en una gota de agua, en la oscuridad de una cueva. Galicia es la tierra. Galicia es cada hombre capaz de invertir la tendencia, de salvar el planeta o la vida en un puñado de arena. Incluso en lugares en los que nunca sería investigado. Hay una cuestión clara, ¿no? Que es que al margen de los problemas de la sobrepesca, muchos de los problemas de conservación del mar tienen su origen en tierra. Por sí sola, la naturaleza de las rías está en equilibrio. No necesita saber ni de vedas, ni de tallas, ni de gestión pesquera. Thank you.
porque esto fue un reconocimiento inesperado, la verdad. Y aparte del premio, pero viendo las obras que había presentado y además la categoría del festival y los años que lleva la SETI, además de muchísimo más recompensa, ¿no? Para mí y para todo el equipo. Decía lo de premio inesperado, porque la verdad que el documental, el objetivo del Secreto del Bosque, que ahora vamos a ver, es sensibilizar a los jóvenes de Guinea Ecuatorial, es el público, era el objetivo de todo lo que hicimos, la verdad, llegar a la población joven, que son los que todavía podemos conseguir que valoren un poco su riqueza natural y su biodiversidad. A los mayores los damos un poco por perdidos ya, porque somos más cabezotas en general, pero el objetivo principal es sensibilizar a los jóvenes de Guinea Ecuatorial y todo lo que venga además de lo que hagamos en Guinea, como es este reconocimiento de fuera, son extras y son premios para el equipo, ¿no? Y refuerzos para todo el equipo. Actualmente estamos buscando esa financiación para poder proyectar en colegios en Guinea Ecuatorial y en las áreas protegidas, llevar proyector dentro de las áreas protegidas donde no hay luz, donde bueno, la gente vive todavía de manera como hace muchísimos años dentro del bosque, y queremos llevar ahí donde hemos estado grabando, queremos llevarle el documental también y enseñarlo ahí y hacer un tour por escuelas del continente y de la isla de Bioko con técnicos medioambientales para después de proyectar el documental abrir un debate y que los jóvenes nos digan lo que piensan, lo que opinan y poder estar discutiendo con ellos tema de la caza, caza comercial, especies en peligro de extinción, todo eso. Ese es el objetivo principal y esperemos, yo creo que el año que viene vamos a conseguir hacerlo. Aparte de esto, el premio es un grandísimo reconocimiento al esfuerzo y al talento de todo el equipo. Realmente, están presentes parte del equipo, que eso la verdad que es genial y es una oportunidad no solo del premio, sino de estar todos juntos. Está Juan Gómez Soto, el presidente de la asociación Ecotono, Ecotono es productora también del documental. Está María Grande, que es su representante en Guinea Ecuatorial. Está también Carlos Navarro, el animador, la parte de dibujos animados. Están aquí con nosotros, que para el equipo es una suerte juntarnos y también que se valore su trabajo, ¿no? Y su talento. Creo que el logro del Secreto del Bosque es haber conseguido juntar muchos puntos de vista y muchos perfiles profesionales diferentes. Biólogos, comunicadores, animadores, gente española, gente de Guinea Ecuatorial. Yo lo que hice fue de coordinador un poco para unir todo ese talento y todos esos puntos de vista y sacar eso, el Secreto del Bosque, que es una mezcla, sin definir mucho, pero que tiene antropología, tiene cultura, tiene animación y tiene una parte científica muy importante, ¿no? Creo que la obra es muy coral, realmente, y por eso el premio, aquí estoy yo, pero realmente es de todo el equipo que participó. No fue nada sencillo el rodaje, vais a ver las imágenes, grabamos en la isla de Bioko y grabamos en Monte Alén, en el continente, y fue un rodaje muy, muy duro por las dificultades que conlleva rodar en Guinea Ecuatorial, ¿no? Es un país muy virgen, eso está muy bien para grabar naturaleza, pero para trabajar, para llevar un equipo grande y potente, la verdad que es muy complicado. Rodar en la selva es muy complicado también, ¿no? Porque tienes muchas cosas por el medio. Intentamos colocar una plataforma a 15 metros para grabar elefantes, gorilas y chimpancés y no lo conseguimos, pero conseguimos colocar cámaras trampa que funcionaron muy bien. Y bueno, las complicaciones propias de grabar en la selva, que ya es complicado. También el tema del material técnico, llevarlo hasta ahí, porque no hay industria, no hay empresas de alquiler, no hay empresas de nada, toda la logística que hay que llevar para mover un equipo de 12, 13 personas, más guías, más ecoguardas, más portadores. Tuvimos problemas con militares también, porque Guinea es complicado y cuando ven a un equipo así muy grande desplazarse con cámaras y tal, pues no les gusta mucho, entonces tuvimos que sobrepasar eso también. Problemas con los pagos, con la financiación, bueno, realmente muchísimo esfuerzo y muchísimos problemas. Y yo creo que este premio, la verdad que sobre todo la primera cosa que me vino a la cabeza es
un poco el reconocimiento a todo el equipo por haber aguantado eso, por haberme aguantado a mí y por haberse implicado tanto y por haberse esforzado tanto en todo el documental. También me encanta el premio porque le da un reconocimiento al equipo científico, que aquí hay parte de él y que realmente aportaron un montón al documental. Yo no soy del mundo científico, yo vengo de audiovisuales, estoy aprendiendo mucho con ello, pero esta parte científica es fundamental, la verdad. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y espero que el premio sirva para que podamos seguir trabajando por la conservación y el medio ambiente. Muchísimas gracias. Del equipo científico aquí en España, pero justo como he aterrizado esta mañana de Guinea Ecuatorial y por eso no pude recoger el premio en Ronda, les he grabado a dos compañeros biólogos que están ahí en Guinea que siguen trabajando, pues les he grabado un pequeño vídeo de nada, un minutillo para que os agradezcan aquí a todos. Hola, buenas tardes, soy Alberto Rosé. Y yo soy Paloma Cetré. Somos biólogos, vivimos aquí en Guinea Ecuatorial y somos parte del equipo científico que trabajó en el secreto del bosque. La verdad es que estamos muy contentos de poder saludaros y poder agradeceros este importante premio que nos habéis dado. Sí, para nosotros es muy importante que se haya valorado este intento al crear una herramienta de sensibilización y educación medioambiental, a la par que hemos querido mantener el máximo rigor científico. Nos gustaría que supierais que este premio que nos dais nos da un chute de energía para poder seguir trabajando en la conservación en Guinea Ecuatorial. Sí, estamos muy contentos, muchísimas gracias y esperamos poder presentar los futuros proyectos que hagamos. Bueno, pues nada. Un beso. Muchas gracias. Adiós. El documental empezó grabándole 5 días de entrevista con él,
a través de sus entrevistas generamos todo el relato, toda la animación, toda la estructura del documental después de haber grabado a Bartolo. Entonces, lo bueno, hablé con él hace 2 días, está encantadísimo con el documental que lo están poniendo en las televisiones de Guinea Ecuatorial. Agradecidísimo por la labor que hemos hecho, eso también es una recompensa para todo el equipo, la verdad que él esté tan contento después de haber dado su imagen y toda su sabiduría. Nos ha dicho que él ya se puede morir tranquilo, que él ya le hemos dejado un legado para sus hijos y para sus nietos, que eso la verdad que son premios además de estos. Y bueno, pues vais a ver su historia, su cuento y un poco algo de la riqueza, una pizca de naturaleza y de riqueza de Guinea Ecuatorial, que es realmente una bestialidad en cuanto a biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, espero que la disfrutéis y al acabar pues estamos abiertos al debate, a críticas, sugerencias y a lo que sea oportuno, ya que estamos aquí parte del equipo, a disfrutar. ¿No?
cuando digo eso, tengo algunas preguntas. Cuando elegisteis a este señor, que es un hallazgo, y yo lo sé porque he hecho alguno, y cuando encuentras a alguien así, dices, ¿cómo hicisteis la locución? Sobre todo en las partes que no está él. ¿O hicisteis la entrevista y luego hicisteis la locución? Porque sé que eso, si el tipo funciona muy bien, vale, pero si no es un problema. ¿Cómo lo planteaste? ¿Fue un hallazgo? Bueno, Bartolo le conocimos porque ganó un relato literario en el Centro Cultural Español de Bata que se llamaba Diario de un Cazador. Y lo conocimos, el relato era realmente su experiencia en el bosque, ¿no? Da como consejos de caza. Pero siempre tiene ese mensaje de amor y de conservación a la naturaleza, ¿no? Y de una caza muy sostenible y de protección. Entonces le escuchamos hablar recogiendo el premio y dijimos, wow, ojo, aquí. Al año, año y medio, surge el proyecto del documental y hablando todo el equipo juntos y eso, dijimos, y si es un guineano el que da el mensaje a los propios guineanos, pues mejor, ¿no? No somos sí. Los que llegan de fuera a darnos el mensaje. Sí, sí. Y además es sí. El cazador, es la persona que... Sí. Sí. Si quieres, luego nos vemos a las 6 de la tarde, más o menos. ¿Te viene bien? Vale. Venimos haciendo esa conjunción entre cine y ciencia. Y creo que cuando hay una responsable científica y una película se basa en una metodología científica, que es lo que quieren ejemplificar, pues el jurado reconoció que justamente se sigue trabajando bajo ese mismo concepto clásico de ciencia científico y que sigue el debate abierto para el futuro. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y seguramente pues, seguiremos promocionando este primer premio durante 2 años, porque dentro de 2 años vuelve la Bienal y será la representante ahí donde nosotros podamos plantear. Pero ya los contactaremos, no sé si pagaremos los derechos de autor, para eso está nuestro producto. Queremos promover este tema. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas felicidades. Guillermo Fernández Zúñiga, que fue el
padre de esta CECIC, con un grupo de investigadores científicos. En aquel momento eran más investigadores que cineastas. ¿Cómo no mencionar a nuestro querido doctor Mariano Cervián Herreros, que también fue nuestro presidente y que desde el campo de la ciencia de la información y de la comunicación, y a través de sus libros y de sus obras y de sus cursos, plasmó justamente esta importancia que tenía la comunicación para la ciencia, más allá de la divulgación científica? Y finalmente darle un reconocimiento a dos personas que también ayudaron mucho a la CECIC en sus orígenes, que fue el doctor Isidro Valladares, que fue nuestro vicepresidente, y durante muchos años él también publicó una obra que ahora es de referencia dedicada a la comunicación de la ciencia, que en nuestro sitio web ustedes tienen de manera digital esa obra, donde él hace un recorrido de todos los orígenes científicos del cine. De ahí que nosotros, con la Organización Internacional, la Asociación Internacional de Medios para la Ciencia, reivindicamos que el cine no nació con los Lumière. El cine nació de los científicos que lo generaron, aquellos que registraron la imagen en movimiento, los que heredaron la fotografía científica. Y creo que en esa obra Isidro menciona justamente estos orígenes. ¿Cómo no mencionar, al doctor Eugenio Tutor, que también trabajó durante muchos años y además fue uno de los impulsores de un festival que lamentablemente desapareció en Zaragoza, que era el Festival Eñe en Español, un festival donde se exhibían y se proyectaban películas solo en versión española, pero no que fueran internacionales, sino producidas justamente en español. Y por último, aunque no está el día de hoy, estas personas que he mencionado, han fallecido, lamentablemente. Queremos desde aquí acordarnos de ellos, a su viuda de Mariano Cebrián, que está aquí. Gracias, Carmen, que está. Y, evidentemente, por último, en este primer bloque, acordarnos de nuestro secretario técnico anterior, Arcoñi Salcedo, Aureliano Álvarez, que no está, pero que desde aquí queremos darle un reconocimiento por toda la labor y los años que dedicó a nuestra asociación. Pasando a un segundo equipo, sí queremos entregar un reconocimiento que es un distintivo que pudimos, ustedes lo están viendo ahí, lo hicimos a través de las réplicas 3D, esta nueva tecnología de los escáneres que reproducen objetos. Retomando esta idea del 50 aniversario, y quisiéramos simplemente señalar a dos personas que han sido fundamentales, y le pediría a la vicepresidenta que entregue uno de ellos. Si bien le entregaremos, ya que no se pudo trasladar desde Salamanca, a nuestro anterior secretario general de la CECIC, Francisco Liner Avanti, queremos que a nombre de Francisco pase aquí a recibir su reconocimiento muy importante, no porque haya sido secretario general de la CECIC. Le queremos dar este reconocimiento porque a través del trabajo que realizó, porque hay que señalarlo, es una de las personas que generó la primera mediateca científica que en el Museo de Ciencias Naturales ofreció a principios de los años 2000, ofrecía el gran acervo que tenía la CECIC y que compartía con otras instituciones. Trabajó las guías didácticas para que pudieran ser utilizadas en el aula y, sobre todo, promovía las proyecciones de películas en muchos ciclos que realizó a través de la CECIC, pero también retomando otras instituciones, dándole el valor de esa proyección de las imágenes. Si me lo permite, yo lo invitaría, y además que nos dé unas palabras, a nuestro dinámico y siempre pertinente Rogelio Sánchez, secretario general de la CECIC. Bueno, pues sí es verdad que han sido 12 años
en los cuales era difícil saber dónde estaba mi parte profesional y mi parte asetil. Es verdad que he trabajado en el Museo de Ciencias Naturales. Yo llego a asetil muchos años, muy joven, cuando en el museo empezamos a producir algún documental con Rafa Ujo y Chemi. Y yo me iba a Ronda y me iba a Zaragoza a aprender cine científico en el único sitio donde se podía hacer, que era Verdad. Allí tomo contacto con la familia Álvarez, con Eugenio Tutor, un poco empiezo a conocer lo que es la SATIC. Cuando muchos años después, algunos años después en el museo, la dirección del museo me encarga de poner en marcha lo que hoy es en red Cienciateca del CSIC, que entonces era la Mediateca del CSIC, yo dije a la dirección del museo, yo lo único que tengo es que conozco a los de la asociación y podemos de ahí traer los documentales. Esa fue el primer fondo importante de la Mediateca del CSIC, que llegó a tener, mientras nosotros el equipo inaugural estuvimos allí, 3.500 documentales en el año 2003-2004, perdón, 1.500, he dicho 3.500, 1.500 documentales en el año 2003-2004. Nadie en el mundo tenía recogidos tantos documentales. Y bueno, ahí se quedó ese proyecto, ahí empezó la SETIC, y una de esas reuniones en el 2003 permitió a la SETIC salir de un stand-by en el que la familia Álvarez y toda la familia Álvarez y los amigos mantuvieron la asociación viva, aunque sin cuotas, sin movimiento. El museo nos volvió a dar sede social y eso nos permitió plantearnos resucitar la SETIC. Y ahí mi madre, me acuerdo que me dijo Rogelio, dice, te voy a meter en la junta directiva. Ya, acabo de llegar, que yo no sé. Mi sorpresa fue cuando en el salón de actos de central del CSIC, cuando nombra la propuesta nueva junta, me nombra como secretario general, como siguiente secretario general. Bueno, y a partir de ahí ha empezado un trabajo de un equipo muy, muy importante, gente que hemos trabajado con muchas ganas, unos se han ido, otros se han venido, gente que hemos pedido desde productores, científicos, maestros, profesores, que han empujado juntos por defender y mantener que el documental científico, que el audiovisual en general, es una buena herramienta para divulgar la ciencia. Lo digo muchas veces, pero es que lo siento así. Mi único mérito es ser un tablero de ajedrez, siempre lo cuento. Un tablero de ajedrez es lo que más juega la partida. Si es cierto, no me quito mérito, que sin el tablero, al ajedrez es muy difícil. Muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado durante todo en este camino. Decir más que qué es lo que ha hecho, yo creo que le pediría es más a Rogelio, ya que con ella ha compartido muchas cosas. Invitaría a doña Josefina Cabarga, de la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales, a que venga a recibir este reconocimiento por parte de nuestro honorario socio. Un diploma, su Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde tantas proyecciones y personas vivieron este tema. Así que si quieres comentar brevemente, Rogelio, bueno, quién es Josefina, sería muy importante. Es trabajadora de la Sociedad de Amigos del Museo, es su actual secretaria general, siempre ha estado, porque es amiga mía, pero porque se lo cree, porque creemos que esto es posible, apoyando a la SETIC, apoyando los proyectos. Nos hemos metido muchos líos conjuntos, pero una gran parte de lo que es la SETIC hoy se le debe al apoyo que ha tenido la Sociedad de Amigos y a su locomotor. Relacionados con el cine y con la imagen científica, y creo que durante mucho tiempo el museo fue
me encantaría seguir siendo parte del equipo. Aquellas personas, sobre todo personas que recibirán su distintivo, otras ya lo han recibido, pero solamente los queremos mencionar el día de hoy. Queremos reconocer al señor Ramón Rubio, responsable de conservación de la Filmoteca Española, al cual el miércoles pasado justamente le entregamos su reconocimiento en el Cine Doré, dándole las gracias no solamente a él, sino también a la Filmoteca Española, que custodia nuestro fondo, y también por responsabilidad de Rogelio, custodia nuestro fondo de nitrato de todas aquellas películas en vidas latas, de películas y de fotografía y de cine, en sus bóvedas, flamantes bóvedas que tiene la Filmoteca Española. A ella la reconocimos en este 50 aniversario. Queremos reconocer también a doña Teresa Cruz, de la Fundación Descubre, que no pudo estar, ella es de Málaga. La Fundación Descubre también nos ha acompañado durante algunos años, fomentando ese uso de las películas con aplicación didáctica, pedagógica. Y creemos que en Ronda pudimos hacer una iniciativa más conjunta presentando el portal El Cine Científico en la Escuela. Esperemos que ustedes en Google entren o al sitio web de la Fundación Descubre y ahí encontrarán este proyecto del uso educativo del cine científico. Quiero señalar simplemente que el uso educativo era otro de los ejes fundamentales y seguirá siendo otro de los ejes fundamentales del trabajo de nuestra asociación. ¿Cómo no reconocer también a José Moreno y al equipo inicial de la Bienal de Ronda? Ellos igualmente han hecho todo ese trabajo que durante casi 25 años han permitido que esta Bienal siga siendo la referencia histórica de las proyecciones del cine científico en esta ciudad maravillosa que es de Ronda. Quiero también mencionar, evidentemente, y le entregamos su reconocimiento a la Alcaldía de Ronda, que sigue apoyando que este festival, esta Bienal, pueda estar siempre entre nosotros. Les agradecemos mucho a través de su alcaldesa, que recientemente recibió este reconocimiento. Queremos también señalar aquí, y es muy importante hacerlo, al señor Juan Manuel García Bartolomé, y queremos, más allá del distintivo que le daremos, también hacerle un reconocimiento muy importante a la Biblioteca o Mediateca del Magrama, que es el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca. Esta biblioteca, o esta mediateca, como llaman ellos, simplemente doy esa información, creemos que después de los fondos históricos y de los archivos históricos que tiene el Nodo y Radio Televisión Española, es una de las mediatecas que conserva la historia audiovisual de los pueblos de España, pero también parte de la historia de la divulgación científica. Daremos también un reconocimiento muy importante, no pudimos conectarnos con él, aunque él estaba listo para intervenir, al presidente de la Internacional, de la Asociación Internacional de Medios para la Ciencia, la IAMS, Alexandro Grifini, que nos ha, desde Roma nos ha acompañado y al cual le hemos brindado también este reconocimiento en la ciudad de Roma. Para nosotros, la Asociación Española de Cine Científico también ha sido una vocación apoyar a festivales. Y en este caso nosotros queremos señalar dos festivales que queremos reconocer el día de hoy y en el cual les haremos llegar también, no solamente a la persona responsable de este festival, que es, entre comillas, hermano, aunque yo diría hijo de la Bienal de Ronda, que es el Festival de Cine Médico Videomed en Badajoz, España. Un reconocimiento a su director, el doctor Andrés Mas, pero también al propio Festival de Videomed, que también ha planteado una trayectoria importante a lo largo de estos años. Queremos también señalar a tres personas, pero que trabajan en tres instituciones y que han intentado desde España producir mucho cine científico. Un saludo a Olegario López de la Universidad de Barcelona, que desde hace 25 años y al calor de la CECIC sigue haciendo un festival de cine científico en su universidad todos los años. Al señor Miquel Francés,
Universidad de Valencia, que desde hace tiempo no solamente participa con su obra en las bienales de cine científico, sino que también a través de una retrospectiva de su propia universidad hemos podido manifestar y exhibirla como un ejemplo de lo que es el video científico universitario. Y por último, a uno de los investigadores quizá más activos en este momento, que es el doctor Bienvenido León de la Universidad de Navarra, que sigue escribiendo libros, sigue reflexionando sobre lo que es este cine científico. A todos ellos, y en especial a un querido amigo en el cual yo llevaré personalmente la próxima semana para entregarle su reconocimiento, es al doctor Iván Trujillo de la Filmoteca de la UNAM. Quiero señalar que a él hemos dado este reconocimiento porque fue uno de los primeros mexicanos que estuvo participando justamente en la Bienal. Yo creo que es de los pocos que conocieron a los grandes talentos del cine científico en Ronda. Como le dijimos cuando le entregamos su homenaje en México, Iván Trujillo es un referente del cine científico a nivel mundial. Y para concluir en el último reconocimientos, yo le pediría, si está aquí en la sala, a la profesora Cintia Rezano, responsable de la Unidad Cultura Científica, de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que recoja su reconocimiento y su diploma, y en la cual le pediría a la presidenta nuevamente que le entregue y que también pudiera justificar. Bueno, yo creo, ya que mi vicepresidenta no quiere hablar, que todo el mundo conoce la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Nosotros expresamos este reconocimiento porque siempre ha sido una de las fundaciones que desde hace muchos años ha venido apoyando a la CECIC a través de ayudas directas para organizar todo este tema de los ciclos de cine en la escuela, gracias al calor de Rogelio Sánchez. Pero en los últimos años, cuando nos presentamos a la convocatoria de la Bienal, siempre la CECIC nos apoya con mucho entusiasmo. Ojalá pudiéramos seguir trabajando. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, quiero decir que mi reconocimiento a la CECIC lo he hecho en la introducción, en la presentación de este acto. Y quiero remarcar aquí que estamos especialmente agradecidos a la CECIC, porque realmente la CECIC ha posibilitado que esta Bienal Internacional de Cine Científico siga estando activa y hayamos podido celebrar la última edición. Pero no solo eso, ha sido un soporte también de la ASECIC en épocas difíciles en las que la ASECIC estaba necesitada de fondos para su supervivencia. Y durante años en los que la ASECIC organizó un programa científico para los colegios, realizando un compendio y una selección de los documentales más interesantes producidos durante el periodo anterior para hacerlos llegar a las escuelas a los colegios a través de la CECIC. Así que nuestro reconocimiento a la CECIC por el papel tan importante que ha venido jugando en el desarrollo de esta asociación. Bueno, simplemente agradecer por supuesto a la CECIC esta mención de parte de toda la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología y de todos los que formamos parte de ella. Y me gustaría además aprovechar para felicitaros y agradeceros estos 50 años de fantástico trabajo pues, en este objetivo común que nos une al final, que es la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias. Secretaria técnica y tesorera Toñi Salcedo, que entregue también el reconocimiento al Ayuntamiento de Madrid, que se ha vuelto cómplice este año de nosotros, no solamente dándonos una sede en este edificio, nos parece maravilloso, sino que también seguramente tendremos muchas posibilidades de que el próximo año y en el futuro podamos hacer más cosas con el Ayuntamiento de Madrid. Le pedimos al señor Carlos Acedo,
consultor jefe de innovación del Ayuntamiento de Madrid, que reciba el reconocimiento por este año que hemos empezado a andar juntos y que seguramente... Señalar solamente que nosotros nacimos en Madrid, España, y hoy festejamos nuevamente en Madrid. Gracias. Esto es una terna como estaba previsto. Y es gracias a compañeros vuestros que están aquí alojados en el Terrazo de Largos, encantados del Ayuntamiento de Madrid de apoyar estas iniciativas. De hecho, este centro, que es el Madrid Centro Nacional Lab, se va a cambiar el nombre en breve, va a ser el de Innovación Lab, y hemos prometido a José Luis y compañía una nueva sede de colaboración, que será la nave en Villaverde, donde tenemos mejores instalaciones y haremos unas mejores proyecciones de todos los documentales y vídeos que se produzcan en el marco de la sesión. Pues encantado de estar aquí, de colaborar con vosotros, y esperemos que sigamos haciendo. Muchas gracias. Cuatro instituciones con las que estamos trabajando, evidentemente nuestra Fundación Unicaja, que nos permite financiar los premios y el cual se lleva en especie algunos euros, no diremos cuánto, a menos de que lo quiera decir, no sé, que lo corretean por fuera, pero los premios Unicaja son financiados por esta institución, a la cual también le haremos llegar el reconocimiento. Un festival hermano nuestro, un festival que siempre hemos apoyado también por el apoyo de nuestros compañeros, que es el Festival Internacional de Etnografía y Antropología de Espiello en Voltaña. A ellos les haremos llegar, justamente están realizando en estos momentos, están preparados ya justo para iniciar este, creo que es la edición número 13, ¿no?, del Festival Internacional de Espiello. Un saludo a ellos. Y por último, solamente dos instituciones que yo quisiera también darle un reconocimiento, aunque no estén aquí, que es donde estuvimos nuestra sede. Lo dijo la presidenta también en la inauguración. Queremos agradecer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que durante muchos años nos mantuvo en una sede muy confortable en la calle de Vitruvio. Lamentablemente, hace 3 años tuvimos que abandonar, y hoy nos encontramos, y ese es el segundo reconocimiento que queremos otorgar, a la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente está nuestra sede. A todas estas personas que he mencionado y estas instituciones, simplemente desde aquí, desde la Secretaría General, desde del Consejo Ejecutivo de la CECIC, simplemente queremos decirlo, queremos vivir otros 50 años. Así que muchas gracias. Pediríamos a nuestros socios que nos acompañen el día de hoy, a las personas que quieran hablar, cómo podemos hacer justamente esos 50 años. Entonces les pediría a ustedes que inicien esa reflexión breve de conclusiones para poder pasar al brindis, pero no seas muy largo. Yo querría decir una cosa importante, porque yo no vengo del mundo del cine científico, yo soy médico, por tanto tengo la tremenda fortuna de haber estado en el sitio adecuado con la persona adecuada, el haber compartido con Guillermo Fernández Zúñiga y todo su equipo hace 50 años, cuando yo tenía 20, tengo 70 ahora, de modo que tenía 20 años, iba con mi padre, y claro, conozco mucho de la evolución de todo eso. He tenido la suerte de convertirme en el más viejo del condado, por eso en Ronda dije el otro día, señores, sienten ustedes una momia a su mesa, que siempre será agradable, y sobre todo para la momia, es tremendamente agradable que le quieren. Y en consecuencia, lo único que yo creo que aquí hay que potenciar es que podamos, que puedan, los que puedan, celebrar los 100 años. Para celebrar los 100 años hace falta una muy buena organización, mucho interés y mucho empeño. Yo no he hecho cine científico, como lo entienden aquí. Yo me he pegado, yo soy patólogo, y donde he hecho cine es con un microscopio, mucho cine. Y uno de ellos, además, ha sido una película que algún día a lo mejor me atreveré a enseñar.
clase de bichos, células, elementos que se dividen, que crecen, tumores, etc. Años, Spectrum empieza en su año cero. Y luego hablamos un poquito de ello, dos minutos. La idea es de que vamos a abrir
y próximamente un doctorado. Vamos a abrir una línea de formación ligada a la CECIC, que es una línea de formación dedicada a la comunicación para la ciencia. En América Latina hay un interés bárbaro, sobre todo las nuevas generaciones. Lo veíamos ahora en México cuando comprobamos que esta muestra que trajimos a la Bienal de Ronda, esta muestra de México, integrada por 90 películas que México integró para ofrecerla en Ronda, descubrimos que el 80% de los realizadores eran jóvenes, muy jóvenes. Y entonces nos dimos cuenta que el interés por comunicar ciencia a través de las imágenes era fundamental. Desde el INCE, y lo puedo anunciar públicamente, arrancamos el próximo año, en el mes de marzo, arrancamos nuestra maestría en comunicación y tecnologías educativas, pero dedicado a la comunicación para la ciencia. Esperamos la ayuda de todos los socios de la CECIC. Sabemos que eso nos enseñaron nuestros fundadores. No solamente es importante comunicar y divulgar la ciencia, sino también enseñar y mostrar cómo tiene que ser la comunicación para la ciencia. De ahí que esta iniciativa que les acabamos de presentar está muy vinculada a que la CECIC probablemente en sus próximos 50 años tiene que trabajar en el campo de la formación, la capacitación y el posgrado científico. Yo simplemente quería invitar en este momento a alguno de nuestros socios que